Buena, 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 mis bandidos. Hoy tenemos la era de Carlata, el rey de canales. Habían tres hermanos que eran una banda de ladrones. Carlata, Richie y Bujía. Carlata era el mayor y no le gustaba el abuso. Bujía era el menor. De los tres. Y era el más malo. Los tres vivían con su padre en Canales y su madre vivía en Villa España. Cansado de estar asaltando, Carlata descubrió cómo ganar más dinero. Carlata comenzó a vender el polvo blanco, el perico, con tan solo 15 o 16 años entre los 15 y los 16 años. Con grandes ambiciones ahorró 5 mil dólares de la venta de ese polvo blanco y compró el primer punto donde él vendía y lo llamó unicornio. Esto lo llevó a ser el primer chamaquito de su edad como dueño de punto en Canales y posiblemente en todo Puerto Rico apoyado y ayudado de los hermanos y amigos de confianza, como lo era Karen de Canales y Adalberto y Pitufo de Caparra. Carlata comenzó a ganar tanto dinero semanal que cuando le cuadraban no le entregaban bien las cuentas y no se daba de cuenta que faltaba dinero. En el cuadro, aún así, construyó su propio imperio y a corta edad era millonario. Tenía varios carros para ese tiempo: un Ford Mustang, Mustang último modelo, también un Ford Esco GT. Tenía dos jet key y unas cuantas motoras FZ. Y se dice que tenía una mansión. Tenía a punto de ese polvo blanco en Villa España, Hermosa y en Vigilio en Bayamón. Carlata se concentró más que en el polvo blanco, a pesar que había salido la heroína, se concentró en el perico. Para aquel tiempo. Las bolsitas de polvo blanco costaban 15 dólares. Unicornio pasó y el unicornio pasó a ser el punto de polvo blanco del momento. Nadie podía igualarlo, la bolsa. Esto hizo que ganara fama a nivel isla. Muchos en canales comenzaron a hacer lo mismo. Lo que convirtió el caserío en el paraíso del polvo. Y al poco tiempo, en el más grande imperio de polvo al del tal en Puerto Rico, ningún otro caserío o corillo ha vuelto a igualar la venta del punto de Calata ni los que estuvieron después de su muerte, como lo fue Eduardo el Negro, que era dueño del punto Trébol. Allá en La Perla, en el viejo San Juan, en aquel tiempo era el sitio más temido y respetado. Pero de la nada, desde que comenzó de la nada, le quitaron esa fama los de Canales desde que comenzó la era de Escarlata. Canales comenzó a superar a la perla y a cualquier otra barriado caserío. Si, er, si, si era de respeto, todos querían, cuando se hablaba de respeto, todos querían pertenecer al nuevo imperio de Canales. Otros muchachos allí comenzaron a volverse, a volverse famosos, pero no como Carlata. Dondequiera que había un punto de unicornio, provenía de Escarlata. Muchos hacían el producto igual al de Escarlata. Así lo hicieron Eduardo El Negro con su sello Trébol. Bon Jovi con su sello Difunto. Perrito, Difunto y Perrito. Doble C con su sello Fastama y Jueguito. Con su sello Arbolito. Y otro como Luis Luna, quien también llegó a ser. Un bichote muy respetado dentro y fuera de canales. Se generaba tanto dinero en canales que podrían reconocer quién estaba bregando en el caserío, usando ropa y prendas caras. Las largas filas de los carros llegaban afuera del caserío. Para los 90, Calata le dio tanta fama al caserío que si tenías problemas, Podías decir que eras de canales. Y el 90% de las personas pedían perdón porque no querían problemas. No, o una disculpa. Había mucho poder para esa época. Esa era la época y la era de escalata. El rey de canales. Muchas bendiciones. Y mucho respeto para mi gente de canales. Amor y paz. Dale me gusta. Y no te olvides de suscribirte. Esto es Leyenda. Guerreros. Bandidos. TV.